Hello, good evening, how are you? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? I'm fine, thank you. How do you feel today? I'm really good, thank you for asking. It's Friday, right? So it's one of those days that we're feeling like it is everything is slow. Es viernes y es uno de esos días en los que a veces uno siente que todo está como que marchando lento, ¿verdad? Entonces, pues, ya casi, ¿verdad? Vamos a ir a hacer la descansación, ¿verdad? Dentro de un par de dos horitas y vamos a intentar avanzar lo más pronto posible. Gracias, Andrea, por avisarme ahí, ¿verdad? Cualquier cosa yo la voy a poner en trío, ¿verdad? Para que puedan practicar. Así que vamos a comenzar porque ya es la hora, ¿verdad? Me alegra que todos, bueno, no estamos todos, pero sí los que estén acá, ¿verdad? Que estén por acá. Muchas gracias por conectarse. I know it's difficult being from Monday to Friday, right? So, but at the end it's gonna pay off. Yo sé que es difícil que estemos de lunes a viernes, pero al final créanme que le va a compensar, ¿verdad? Completamente. Entonces, vamos a comenzar con lo del día de hoy. Para el día de hoy vamos a tener una clase un poco distinta a todo lo que hemos estado viendo porque al principio vamos a comenzar con lo que es la plataforma virtual, ¿verdad? Vamos a hacer la última tarea más lo que es el examen midterm, que son 4 ejercicios. Y luego pues vamos a repasar directamente toda la unidad 1, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejercicios y de igual manera van a tener oportunidad de hablar, escuchar y la dinámica que hemos estado teniendo, ¿verdad? Durante estas últimas clases. Así que eso es lo que vamos a hacer. So let's get started. Do you have any question at the moment? ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta este momento? Antes de que comencemos. ¿No? ¿Todo bien? No, ok. Entonces vamos a comenzar. Si no hay preguntas. This one is the exercise or the homework number 10, right? In your virtual platform, we are going to get started on this one. Maybe some of you have already done it. Tal vez algunos de ustedes ya lo hicieron. Esta es la tarea número 10, ¿verdad? De la plataforma virtual. So let's see. It says, read and decide the proper way of the simple present form. Dice que vamos a leer y hay que decidir cuál es la forma adecuada o propia del presente simple o de la forma en el presente simple. So in this one, right, which one do you think it is? It would be number 1, number 2, or number 3. ¿Cuál ustedes creen que puede ser la 1, la 2 o la 3? Number 3. Number 3. Yes. You're sure? Ok. ¿Alguien dice que 1 también por acá veo? ¿Qué dicen todos? ¿Por qué 1 y por qué la 3? A ver, cuéntenme, denme sus razones. Veamos, los escucho. ¿Por qué 1? ¿Por qué 3? Cuéntenme, quiero saber la razón. No, teacher, es número 1. No me había fijado que estaba el I'm en el 1. No había visto el I'm. Ah, no había visto el line. Ok, sí. No hay problema. Está bien. Sí, ¿verdad? De hecho, es la número 1. Veamos acá, dice presente simple, ¿verdad? Cuando se les presente del be, tiene que decirnos que va a ser a simple present of be or verb be. Right? Nos tienen que avisar el ejercicio prácticamente para nosotros poder decidir. So, tenemos en la número 2, right? I usually... ¿Cuál ustedes creen que puede ser? ¿La 1, la 2 o la 3? Which one? One. You sure? Sí, okay.
¿Los demás qué dicen? Number three. ¿Alguien me dice number three? Ok, veamos. ¿Por qué la uno y por qué la tres? ¿Por qué la 1? ¿Por qué la 3? Cuéntenme sus razones, quiero oírlos. Porque no es tercera persona. I usually write to work. No necesariamente es. Bueno, está bien. Tenemos ahí la primera explicación, ¿verdad? Y de hecho eso sería. Recordemos que las S, ¿verdad? Al final de los verbos o cuando le agregamos una S, nosotros necesitamos utilizar el pronombre en tercera persona, he, she, or it, ¿verdad? Entonces acá nosotros estaríamos escogiendo la número 2, perdón, la 3, que sería drive to work. Veamos en esta, ¿verdad? Dice, I always, when I get to work. So this one, right? I check my emails. Which one? Two. Two, right? Muy bien. La número 4. ¿Qué hay de la 4? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la correcta? Sería two. Number one, two. Okay, muy bien. Y veamos la última, la número 5. Which one will be the correct one? Which one do you think is the correct one? I have lunch at 12:30. Veamos, ¿verdad? Muy bien, bien hecho. Y aquí tenemos todas ya hechas, ¿verdad? ¿Tienen ustedes preguntas con esto o del presente simple? Oh my God, this one doesn't want to leave me alone, right? So, ¿hay alguna pregunta con concerniente a esto del presente simple y lo demás? No, teacher. No? Ok. Si no hay... Pues let's get started and let's continue on it. Vamos a continuar entonces. So con esto completamos sección 2 o en este caso, ¿verdad? Unidad número 2. Entonces ya pues con esto vamos terminando la unidad 2 y prosigamos, ¿verdad? Vamos a proseguir acá. Denme un segundito. Vámonos al curse. And we are going to get started the midterm, right? Which is el examen de media de curso, ¿verdad? Así se llama. And it's taking some time. Okay. As you might be able to see here, they are just only exercise, right? And we have 5 of them in each one, probably. So in the number one, it says, read carefully and choose the best answer. Dice que vamos a leer cuidadosamente y a escoger la respuesta o la mejor respuesta. In the number one, it says, Michelle, floor manager. Which one do you think it is the correct one? 1, 2, or 3? 3. Number 3, right? Number three. Yes, number 3. Esa va a ser la correcta. Bien hecho. In the number 2, which one? One. Number 1, right? Good job. In the number 3? 2. Number 1. Ah, no. Number one, dice alguien ahí. Let's be careful, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Recordemos algo bastante importante. En la número dos, en la número tres, perdón, el noun que nosotros tenemos acá, que es assembler, empieza con una vocal. Entonces, cuando los nouns empiezan con vocal, se utiliza el artículo an, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en esto. In this one, in the number 4, are we friends?
¿Cuál sería? One, two, or three. Number three. Number two. Number two. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos número dos. Excelente. So, in this one, right? In the number five, which one is going to be? One, two, or three? Number three. Number three, right? Muy bien, veamos. What is bosses? Bosses es jefes. Jefes. Jefes, sí. Esto está en plural, ¿verdad? Este, acá solamente van a tener boss, que sería jefe, uno, ¿verdad? Y con la S al final sería jefes, ¿verdad? Varios. Ok. ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario acá, si ustedes lo tienen? ¿Verdad? Si es que lo hay. No hay preguntas. No question, teacher. No questions. Entonces avancemos. Miren, pregunta, ¿verdad? Que no en ninguna clase les incluí. Pero en ninguna clase de esta unidad les incluí los números, ¿verdad? Que no, no se los puse. ¿Verdad? Que no les incluí ninguna. Ok, este, lo vamos a incluir, ¿verdad? Lo vamos a incluir porque eso es algo que estaba viendo que no lo tengo por acá, como que los números, al menos este, los primeros, ¿verdad? Que son los que, que utilizan más del 1 al 10 por ahorita, y después les voy a incluir los demás para que los tengan. So, this one, right? What letter comes before Q, right? Which one? ¿Qué letra viene antes, verdad, de la Q? Oh, P. P, right? It's gonna be the P. O, P, right? Q. So here, right, we were asking how many letters are in the English alphabet? 26, 27, 28. 26. 26, right? Good job. Which ones are vowels? Which option? Option two. Option two is the one that is complete, right? Good job. Excelente. Muy bien, ¿verdad? So, dice acá, instructions. Read the statements using possessive adjectives. Choose ride or run, right? So, this one, our teacher is from Canada. Is it right? Is it wrong? It's a gram. It's right. Their class is at night. Is it right? Is it wrong? Right. Right as well. Okay, let's see that. Vamos. Bien hecho. Y aquí las tenemos ya todas completas. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio? ¿Tienen ustedes? ¿No? Todo fine. Okay. Si está todo bien, avancemos a la parte 3 para poder ir terminando. It says instructions. Go over the sentences, right? Check the right use of the verb. So my boss are Elmer Argueta. Which one it will be the correct one? Is. Is, right? Yeah. Nadia and Rita is the new teachers. Which one it will be the correct one? Two. Two. Thank you. Buenas noches, Ezequiel. Bienvenido. In the number three, right? Which one it would be the correct one? Two. Thank you. Instructions, right? It says, unscramble the following simple present sentences. Type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and the period at the end. Dice acá, ¿verdad? Que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las oraciones en orden, ¿verdad? Y vamos a utilizar el presente simple. Tenemos que escribirlas de la manera correcta sin olvidar las letras mayúsculas, que serían las capital letters,
al principio y el punto al final. So, ¿cómo sería esta? Portuguese doesn't she speak? Good evening. She doesn't speak Portuguese. And the point at the end. La number five, ¿verdad? En este caso, la número dos de esta parte. We don't use computer. Use computers. All right. We don't use computers. Y veamos, y las tenemos todas correctas. Buen trabajo, ¿verdad? Es algo que había olvidado comentarles o decirles, ¿verdad? Y se me había pasado por alto, disculpen. Es en este caso que todos los nombres propios, ¿verdad? En el caso de países, en el caso de personas, ¿verdad? Alguna persona famosa con su nombre propio, etcétera. Estos nombres se mantienen o se van a mantener siempre con sus letras mayúsculas, ¿verdad? O las letras capital que le llaman acá. Entonces, ahí es igual que en el español, que nosotros mantenemos las letras mayúsculas en todos los nombres propios, ¿verdad? De personas o de lugares. Es lo mismo que en inglés. Así que para que ustedes solamente lo recuerden, lo tomen en cuenta, ¿verdad? Solo como un simple recordatorio. Veamos el siguiente ejercicio y ya el último de esta parte del midterm. So it says, read the questions, check the proper way to answer them. Lea las preguntas y chequee, ¿verdad? O ponga un cheque en la manera apropiada de contestarlas. Entonces tenemos acá, do you like music? Which one will be, one or two? Yes, I do. So, does Sarah know English? One. Which one? One, two? One. Bien. Do you and Wendell play the guitar? One. One, right? Does she brush her teeth before going to bed? Number two, right? Bien. Do you take the bus at 7 a.m.? Number two. Okay. Three. Okay. Let's see. There we go. All of them are correct, right? So here we have. Okay. Preguntas que tengan acerca de este ejercicio, si las hay. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Teacher. How do you say letras minúsculas in English? Espérame, se me ha olvidado. Lower cases. Así se dice. A ver, se los escribo. Ni es porque de los que más ocupo casi todos los días, uppercases y lowercases. Lowercases. Right? Lowercases. Así, minúsculas. También para decir capital, por lo general no, nunca dicen capital, sino que dicen uppercases. Right? Uppercases. Esta es mayúsculas. Y esta es minúsculas. Sí. Ni es porque de las que más ocupo por ratos también el brain le juega a uno, ¿verdad? Como cuando le dice, y habré cerrado la puerta de atrás y yo cierro. Uno se queda pensando ya, cuando ya está acostado, que es lo peor, y le habré puesto el candado, no, ¿verdad? Así que quede. It's the same, right? Happens the same.
So, any question that you might have about this? ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de eso? ¿Estamos bien hasta acá? No question. No questions. Pasha. Entonces, vamos a hacer algo. Regálenme un segundo. Yo creo que realmente había desconsiderado la parte de los números. Y pues ya vamos a hacer algo al respecto. Permítanme. Había desconsiderado un poquito esa parte. Y acá, pues no, no es esto. Regálenme un minutito. Ni sé cómo es que se los había desconsiderado, la verdad, porque en realidad, pues, se me había pasado por alto. Así que ahorita lo vamos a ver. Ok. Numbers. Al menos del 1 al 10, ¿verdad? Que comentábamos, que es el que vamos a intentar estudiar. Ok. So, no. Ahorita les comparto. Hoy sí. So, there we go, right? Numbers. So these are just from 1 to 10, right? The very just basic ones. I'm going to include in the next presentation. That is going to be the presentation from the session number 3. Let's call it like that, or unit number 3, right? I'm going to include the rest of the numbers, right? From 11 up to 100, right? At least, or the 1,000. So let's see, right? In the numbers, there are two pronunciations, as you might able to notice in the image, regarding to zero, right? Or O in this case. I'm gonna explain it later on what is this about. I would like you to listen, right? The pronunciation of the numbers, and you can repeat after me, right? If you wanna do it, just remember to keep your microphone off. Ese, acá, ¿verdad? Tenemos números del 1 al 10. En la próxima presentación, ¿verdad? Que va a ser de la sesión 3 o de la sesión, o de la unidad número 3 en este caso, les voy a incluir los números del 11 para abajo, ¿verdad? Hasta el, creo que llega hasta el 100 o hasta el 1000. Ya lo voy a verificar. Entonces, vamos a estudiarlos así de esta manera para que ustedes después lo puedan decir, ¿verdad? Porque sé que los van a ocupar también. En el caso del cero, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué razón tenemos cero y O entre paréntesis. En este caso, dos pronunciaciones diferentes. Por favor, escuchen la pronunciación, ¿verdad? Y si pueden apagar su micrófono debido a cómo estamos en el ambiente virtual, es bastante difícil para que ustedes puedan repetir si así pues lo desean, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Zero, 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 zero. One, 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 two, 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 three, 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 four, 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 five, 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 six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten, ten, ten. Once again, right? Zero, 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 one, 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 two, 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 three, 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 four, 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 five, 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 six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, nine,
9, 10, 10, 10. This one is gonna be O, 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 like the vowel O, right? O. So it will be in that way. So questions so far about this. Preguntas acerca de esto. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Okay. So this is the reason why we have zero and O. The zero and the O. The O most likely is used for telephone numbers, right? That's the most that we use for telephone numbers. Zero is more for, in this case, like credit card numbers or card numbers, right? Or in this case, something official or legal. Bank accounts, right? Checking accounts, routing numbers, etc. So basically, this is zero. Is like when you say cero, right, in Spanish. And this O is like simple, the letter O or the vowel O in the alphabet. Most likely used just only for telephone numbers, right? Just a way to substitute the zero. Saying this O in the telephone numbers, it is the best way or the natural way that the Americans use it. Right, so most likely on the telephone numbers, they say one by one, the area code, the first three numbers, and then they go two by two at the end of the phone numbers. Right? So, ¿qué tenemos acá, verdad? En el cero. Tenemos dos pronunciaciones, comentábamos al principio. La razón por la que tienen dos pronunciaciones es porque en el cero, ¿verdad? Se utiliza más que todo para aquellas cosas, por decirlo así, legales. Por ejemplo, tarjeta, número de tarjetas, ¿verdad? Ya sea de crédito, de débito, cuentas de cheque, número de rastreo, número de cuentas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo eso lo que tiene que ver con una cuenta es pues de la manera en la que se utiliza, ¿verdad? O en la manera en la que los americanos la utilizan. Para ellos poder tener lo que es el rastreo, ¿verdad? De las cosas. Entonces, cuando ellos se están refiriendo, por ejemplo, usted está dando un número de tarjeta al teléfono, en lugar, tiene un cero, ¿verdad? Por ahí, en este caso, casi nunca lo dicen dos por dos, ¿verdad? De dos cifras, sino que van de una en una con los 16 dígitos. Entonces, tienen un cero, ellos no le dicen oh, le dicen zero. ¿Verdad? Entonces es de esa manera. En el caso de los números de teléfono es más común el O. Por ejemplo, acá 201. Entonces acá este es el 201, ¿verdad? Que es el código de área. Es la manera más natural de hacerlo o decirlo, ¿verdad? 201. Entonces de esa manera se hace más natural solamente con los números de teléfono. Ahora bien, cabe destacar que no siempre, ¿verdad? No siempre ellos... pues en este caso le van a decir cero con todo o verdad o con todos. Entonces ahí depende. Mucha gente lo que hace es decirle 201, ¿verdad? Y es válido y no hay ningún problema. Más sin embargo, lo más natural es esto, ¿verdad? Esto que es lo más natural con esta situación. Con los números, ¿verdad? Lo que les comentaba, en los números, la forma natural que ellos lo dicen es uno por uno, los primeros seis, y los últimos cuatro van de dos en dos. Entonces, sería 201, 555, 2491. Así lo dicen ellos, ¿verdad? Más sin embargo, decirlo de uno en uno también es válido. Y es, no hay ningún problema, pero la naturalidad o con lo que la mayoría lo hace es así, ¿verdad? Los primeros seis uno por uno y los últimos cuatro, ¿verdad? Los van a tener de dos en dos. Obviamente ahorita no lo podemos hacer de dos en dos porque pues todavía no les he puesto las otras partes de los números, pero ya más adelante lo van a ir también observando ustedes. Así que no sé si tienen alguna pregunta a ustedes con respecto a esto. Got questions. ¿Tienen ustedes preguntas? ¿Preguntas, mis estimados?
No questions. No questions. Okay. So if there are no questions, right? This is was just only something for you to know. Eso solamente es algo para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Les voy a dar 5 minutitos para que puedan practicar los números, ¿verdad? De uno en uno con estos que nosotros tenemos acá. Ana Silvia y James Link, ¿verdad? Liang, James Liang. En ese caso, con su compañero, ¿verdad? Pueden decir el número de teléfono, ¿verdad? Solamente para practicar los números y que ustedes tengan pues ahí algo con que empezar con los números en este caso. La pregunta, ¿verdad? Perdonen con eso. La pregunta es esta. What is, right? Your telephone number. ¿Cuál es tu número de teléfono, verdad? Esa sería la pregunta. Si tienen que cambiarlo por debido a esto, ¿verdad? What is her work phone number, por ejemplo, ¿verdad? What is her work phone number? What is, ¿verdad? Aquí sería his or her. Acá, ¿verdad? Ustedes escogen qué ponerle, si va a ser work, personal, cell phone, phone number, ¿verdad? Pueden hacerlo así para que tengan una idea de cómo preguntar. Entonces, si van a preguntar por el trabajo, ¿verdad? Van a decir, what is his or her, dependiendo de que ustedes tengan, work phone number. Y ahí la persona le va a decir, ¿cómo va a contestar la persona? It is, y ahí va el número, ¿verdad? It is, y dan los 10 dígitos. Y preguntas, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien, gracias. Gracias por contestar, ¿verdad? De verdad necesito que me confirmen, señoritas y caballeros. So, les voy a mandar la picture, ¿verdad? Regálenme un segundo. Voy a dejar de compartir por acá. Okay. There we go. And I'm gonna do the numbers, I'm sorry, the groups. Los que van a estar con Andrea, ¿verdad? Y Rafael. Si van a estar con dos de sus compañeros, que serían Andrea y Rafael, ellos no van a poder participar. Tienen un inconveniente con sus micrófonos. Así que, pues, solamente les hago saber por esa razón, ¿verdad? Vamos a ver. Andrea. Regálame un segundo. Michelle Edith Holman. Ah, no ha entrado. Ok. So, vamos a hacer un par de cosas. El número 3. Regálenme un segundito, solo voy a mover a un par de sus compañeros. Y el 7. Ok. So, the rooms are open, you might join. Pues lo que son los grupos están abiertos, se pueden unir. 5 minutes, right?
escribió. Okay. O sería, what is, en su caso, here, phone number. Uh-huh. Y aquí empieza a decir, it is, y el número de teléfono, ¿verdad? Ok. Ajá. Vaya, ¿y quién primero? Ok. ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién? Yo empiezo. Ok. What is your phone number? It is 201-555-2491. Excelente. Sería mi turno. Sí. What is? Yes. What is his or her? What is his o her, porque ella puso aquí. Si vamos a usar his o her. His, creo que. Her es para, ajá, por su número telefónico, porque como somos niñas. What is her phone number? My. No, it is. Y ahí dice el número. It is 201. Okay. Ante la oficina, okay. Okay. What is phone number the office? It's 2661 23. Okay. Vaya. Okay, voy yo. What's your name? My name, Holman Sanchez. Okay. What is your cell phone number? It's 2505551023. Okay, what is your home phone number? It's 604555 2714. What is your work phone number? It's 80 05 5 and 88 93. Okay. You finish? Yes, teacher. Qué bueno. Okay. So déjenme ver con los demás. Ustedes son número 5. Ok. Solo déjenme ver a los demás compañeros. Gracias, chicos. Bueno. Veamos entonces. What's your telephone number? Entonces, digamos, si hacemos esa pregunta, what is your phone number or your telephone number? Okay, 221-5-5-5-24-9-1. Okay. Okay. What is your home phone? 9-1-4-5-5-5-27
sería 1-4. No sé si mal recuerdo, perdón. Mencionó de que los últimos cuatro sí los íbamos a mencionar en pareja, ¿verdad? Dijo que como no habíamos visto del 10 en adelante, podríamos hacerlo uno en uno, pero si usted sabe cómo es el número, pues sí. Ajá, okay. Luego sería repeat, come from 9:40. Hello, welcome back. We are going to wait for the rest of the class, right? Vamos a esperar por el resto de la clase. Sí. Veamos, faltan algunos compañeros y pues faltan un par de segunditos para que se cierren los grupos. Les voy a pasar lista cuando ya todos vengan para acá y luego vamos a ver cómo estamos con el repaso, ¿verdad? Ok. So, yo creo que... No, todos están aquí. They're still there. Okay, so you're already here. So, please let me know if you are present, right? Por lo menos con un audible presente o present, o aquí estoy. Suficiente, ¿verdad? Abigail Mejía Mendoza. Thank you. Andrea García Romero, no sé si me va a poder contestar, pero yo sé que está acá. Edith Hernández Chacón. Present. Thank you. Eva Orellana Hernández. Here. Thank you. Franklin Jiménez Mejía. Here. Thank you. Ezequiel Guzmán, you're here. I'm here. Julio Caridad Valiente. Present. Thank you. Kenia Rodríguez Zelaya. Present. Lady Chicas Hernández. Present. Thank you. Marco Ventura Cepeda. Present, teacher. Thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Okay. Miguel Mendoza Pichinte. Present. Thank you, Mike. Miguel Pascual Vázquez. Present. Thank you. Oscar no está. Paola Mejía Hernández. Present. Thank you. Rafael Magaña Barahona. No está, ¿verdad? Okay. Rosa López Urrutia. Present. Thank you. Michelle Oviedo Martínez. Michelle. I'm here. Thank you. Y Holman Girón Sánchez. You're here, right, Holman? Present. Thank you. Sí, por ahí vi a Holman, ¿verdad? No, gracias a los que me contestaron, ¿verdad? Les agradezco mucho. Yo sé que la mayoría está acá, ¿verdad? Y puedo ver en los grupos quién está y quién no está. But YouTube. Quality purposes, right? Como dicen muchos por ahí, necesito escuchar el presente, ¿verdad? Necesitamos escuchar el presente. So, how it was it the practice with the numbers? ¿Cómo estuvo la práctica con los números? Uh-huh. Easy. Easy. All right. Yeah, so, maybe it was easy. Huh? Yes? Yes, maybe it was easy. Was easy. All right. So, si estuvo easy, eso está muy bien, ¿verdad? Solamente recordemos el pequeño detalle entre 0 y O, and that will be enough.
solo el pequeño detalle entre el 0 y el O, y eso sería como que todo, ¿verdad? Lo suficiente para eso. So, vamos a continuar entonces. What do I have here? I have here a practice with a lesson by what do you do? What is your love, your job life? Just, this is what we are going to do. Before that we go, right, on that one, I would like you to listen, right? The four people describing their jobs, try to get information from them, and I'm gonna be asking to you a couple of questions. Vamos a intentar agarrar información de lo que ellos van a decir de sus trabajos y posteriormente yo les voy a hacer un par de preguntas y vamos a volver a escuchar lo mismo, ¿verdad? Solamente que esta vez con el script. So, ready? ¿Listos? No? Yeah, yes. Ready. Ready. Okay. Vamos a ver. Page 41. Exercise 11. Can you hear? ¿Pueden oír? Reading. What's your schedule like? Yes, I can listen. Student reporter Mike Starr. Hay otro, hay otro, hay otro. Veamos. ¿Qué fue este? Un segundito. Esto lo descargué. Vamos a este. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Regálenme un segundo que no veo cuál es cuál. Page 40, exercise 8. Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Page 41, exercise 11. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis. I cannot listen. Page 36, exercise 2, conversation. No, it's not. And I cannot find it. Sorry about that. Listening on exercise 11, reading. Exercise 8, no. Exercise 8. Exercise. No, les quedé mal, fíjense, porque no está, y esta paginita, déjenme un segundito, qué triste esto, y yo lo tenía, no es justo. No problem. Tomorrow. Ah, tomorrow. No, tomorrow ni los voy a ver. sí. Only pero, for that. ¿Mande? No, no los voy a ver. Bueno, ya casi vamos a terminar. Nos faltan solamente 10 días, ¿verdad? Que son 2 semanas. Entonces, pues ya casi terminamos. Algo que quería. Bueno, quería tener un talking point también con ustedes que casi pues acá no lo hacemos. Es en este caso pues con la asistencia. Fíjense que, vaya, yo los entiendo que pues está el inconveniente, ¿verdad? Que a veces no pueden, hay problemas en el trabajo y lo demás, pero fíjense que nos enfrentamos a la situación de que la asistencia se ve herida, ¿verdad? En este caso. ¿Y en qué cuestión se ve herida? Pues se ve herida en la parte de los minutos, ¿verdad? Que ustedes necesitan, pues, completar, ¿verdad? Entonces, le diría yo que sí, en algún momento, ¿verdad?
ustedes pueden conectarse y aunque no puedan hablar, solo avísenme, ¿verdad? Que no pueden participar porque, pues, al final no sé qué tanto administración o las personas, ¿verdad? Que son las que coordinan toda esta situación de los cursos, van a tener una consideración, ¿verdad? Con las ausencias y todo lo demás. Entonces, solamente eso, ¿verdad? Hacerles ese pequeño hincapié, ¿verdad? O paréntesis en medio de la clase, de lo cual tan importante es la asistencia, ¿verdad? Yo sé que a veces se nos dificulta, se nos descontrola, ¿verdad? Y todo lo demás, las cosas en el trabajo o a veces el tiempo, ¿verdad? Pero créanme, el minuto perdido es un minuto valioso. Yo sé que subimos las clases también a YouTube, ¿verdad? Pero no es lo mismo despejar una duda al momento que estar oyendo una clase y después que me quede otra duda más grande, ¿verdad? Y eso no es porque ahorita la situación esté relativamente sencilla, ¿verdad? Porque estamos comenzando, pero va a llegar un punto en que las cosas se ponen bien intensas, ¿verdad? Hay un punto en el que los libros exigen otra clase de lo que es cuestiones gramaticales a las que sí hay que ponerles muchísima, en extrema atención, ¿verdad? Ya no solamente se trata de los números como ahorita lo acabamos de ver o como una actividad random como las que hacemos a veces. Entonces, también eso, ¿verdad? La asistencia, es más que todo lo que quería decirles, la asistencia es una cuestión bastante importante, ¿verdad? Que la tengamos. Sí, yo quisiera, en mi caso personal, he tenido solo una asistencia, que fue el día de cierre, porque como yo estoy en el área comercial en la empresa, sí. Entonces sí nos toca un poquito pesado. Solo he tenido una asistencia, pero yo usualmente no me conecto puntual a las 8, pero 8:15, 8:20, y de ahí me quedo en la clase, ¿verdad? No sé si eso también pues me va. Sí, ahí le van poniendo los puntos, ¿verdad? El detalle no es cuántos puntos a usted le vayan a hacer, cuántos minutos, ¿verdad? Le vayan a hacer a usted falta de los 120, ¿verdad? Que son los que tenemos que estar conectados, sino que le hagan falta a todos, ¿verdad? De un solo día, porque ya 120 minutos, que es un solo día de no asistencia, ya al final eso le va descontando más. Entonces, que usted se conecte tarde, mire, no hay ningún problema. Para mí, al final, siempre tiene ganancia, ¿verdad? La situación, si ustedes se conectan tarde, porque a pesar de que se han conectado tarde, generan los minutos, ¿verdad? Y esos minutos le cuentan y le hacen peso. Esa es la situación. Entonces, acá, ¿verdad? Siempre se le pone la asistencia. Yo porque siempre paso la asistencia ya algo tardecito, porque sé que algunos se conectan tarde. Pero hay otra persona, ¿verdad? Que eso ya es de administración que monitorea los minutos conectados. Entonces, pues, para que ustedes siempre tengan minutos, conéctense, ¿verdad? Conéctense, aunque sea una hora, si llegan tarde, ¿verdad? Conéctense. No digan, ay, no, es que ya pasó una hora, ¿verdad? Y que no sé qué, no, mire, mejor, más vale que usted tenga que, en este caso, ¿verdad? 60 minutos a no tener nada, ¿verdad? Entonces, acá en este caso es ganancia tener cierta cantidad de minutos. Que le pueden preguntar por qué se conectó tarde o mire por qué tanta tardanza. Sí, pero usted puede explicar, ¿verdad? Pero al final eso no es tanto como la inasistencia. Entonces, para mí el inconveniente es la no attendance, ¿verdad? No conectarse. Conectarse tarde, pues cualquiera nos puede pasar un inconveniente y podemos llegar tarde, ¿verdad? Ya 5, 10, 15 minutos para mí es como un tarde, por decirlo así, acá en nuestro país, por tanto tráfico y demás, hasta cierto punto normal, ¿verdad? Y cuesta. Y tampoco van a venir ustedes conectados en el autobús, va muy peligroso. Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? Eso solamente es un talking point de recomendación. No es algo que yo quiera regañarlos o llamarles la atención. No,
Al contrario, ¿verdad? Solamente es el consejo y la recomendación, ¿verdad? Entonces, cuidemos nuestra asistencia, ¿verdad? Let's be responsible, seamos responsables, ¿verdad? Solamente eso. Entonces, pues, creo que la encontré, fíjense. Vamos a ver. Yo digo que sí, que ya lo Miren, tengo otra duda. ¿Cuántos días nos quedan ya de clases reales? 10 días. 10 días. Sí. Contando desde el lunes, que va a ser 6, hasta el siguiente lunes, que va a ser 20. Porque el 17, que es el Día del Padre, ese día nosotros lo tenemos completamente libre, ¿verdad? No nos vamos a ver. Entonces, la otra semana, del 6 al 10, nos vamos a ver. De allí, del 13 al 16, nos vamos a ver. El 17 no nos vamos a ver porque es el Día del Padre. Nos vamos a ver hasta el lunes 20. Esos son 10 días. Ok. Sí, esos serían los días que nos hacen falta. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? No. Ok, si no hay consultas, veamos acá. Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? That one it is. So, sí lo pueden oír. ¿Sí? Yes, pero y esa es la página. Esa es la página. ¿Ah? Esa es la página. Esa es la página, sí. Okay. Hoy sí. Sí, esa es la página. Sí, la primera yo me había equivocado. Es que tengo varios. Ahorita tengo varios que vamos a hacer, pero espero que los alcancemos a hacer, ¿verdad? Porque sí son prácticas un poquito para que ustedes escuchen y lean también un poco. Okay, so let's listen, right? Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay, would you like to listen in once again? ¿Gustaría escucharlo una vez más? Yes. Please. Okay. Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay, once again, or that's enough? ¿Así está bien? ¿O una vez más? That's okay. Yes, the rest of the class? Again. Ah, okay. Let me play it again. Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. Sí, ¿verdad? Estoy segura que esa es la página, porque ahorita solamente les estoy poniendo el listening. No les he puesto la página. Lo que quiero es de que ustedes escuchen cuáles son los trabajos que están describiendo o qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Solamente que escuchen el trabajo que ellos tienen. Entonces, por eso sí les decía que esa era la página.
Sí, solamente eso. Esa era la indicación del principio, ¿verdad? Solamente escuchar para que ustedes sepan cuál es el trabajo y después vamos a leer junto ya con el screenshot, ¿verdad? Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay. ¿Estamos listos? ¿Sí? Yes. Yes. Okay. So, the first person who was talking, what is her or his job, right? La primera persona que estaba hablando, ¿cuál es? Servant. She's servant. Mm-hmm. The second one, what does he do? Bombero. He's a firefighter, right? Firefighter. Muy bien. Firefighter. Yes. The third one. I forget it. Social worker. Muy bien. Buen trabajo. Social worker. And the last one. It was a boy, right? Yes, a florist. A florist, yes. Es un florista, ¿verdad? Okay. Do these people enjoy his or her jobs? Nobody. Not yes. Everyone, right? Not everyone. The third one, no, right? Some and others, they enjoy it. Okay, let's read it at the moment with them, right? So let's see. And let me play the audio once again. Where did I put it? My gosh. Okay. So there we go. Page 53, exercise 6, snapshot. Okay. What do you do? Let's listen. What's your job like? And read, right? Vamos a oír y a leer nada más. Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay, so got any questions so far regarding to this listening practice that we got, right? Tiny listening practice. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esa, de este reading o de la, bueno, de este pequeño listening practice que tuvimos? Why did I say I like my job? Okay. Okay. Es como quien dice, ah, me agrada, ¿verdad? Está bien. No tengo ningún problema. Como que. O sea, ni tan bien ni tan mal. Es como el término medio, por decirlo así, ¿verdad? I like my job. Okay. Está bien, ¿verdad? Como quien dice, peor es nada. Ajá, sí, así. Es cuando decimos, I like my job, okay, ¿verdad? Es como que ahí estoy bien, no pienso moverme, ¿verdad? Ya sé lo que tengo que hacer y cómo debo de hacerlo. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Es, ¿cómo se dice esta palabra? Acomodado, ¿verdad? Creería yo. Ay, Macy's. Ajá, sí, se lo toma fácil, ¿verdad? Entonces, pues así, eso diría yo. No sé si hay alguna otra pregunta que ustedes tengan.
Is there another one? No, miss. No, ok. Muy bien, como ya continuamos o terminamos esta, ¿verdad? Y estuvimos platicando un poco antes de ponerlos, si ustedes ven, acá tenemos nosotros un par de preguntas que fueron las mismas que yo les hice, a quienes les gustaban, a quienes no, y qué trabajos hacían, ¿verdad? Prácticamente era para eso, para escuchar eso. Vamos a tener una conversación en la cual vamos a ver un poco acerca de lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Que eran los possessive adjectives, también lo que es era el verbo has, ¿verdad? Tenemos parte de lo que es el verbo, bueno, no el verbo, ¿verdad? El presente simple, que es lo que estuvimos viendo, y preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta pequeña conversation, si pueden ver bien. Miren, acá me cuesta un poco porque son prácticamente screenshots, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes ven bien. ¿Sí la miran bien? Ya. Ok. Si la ven bien, ¿verdad? Eso es lo único que yo pido, que lo miren bien. Y que se escuche bien también la situación, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la conversation. Ok. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. ¿Quieren escucharla una vez más o así está bien? Yeah. Yes, teacher. Diga. It's okay. Repeat, please. Okay. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. ¿Gustan una vez más o así estamos bien? I think it's okay. Okay, all right. Got questions about this conversation. ¿Tienen preguntas acerca de esta conversación? No question. No questions. Okay. So you're ready to practice. ¿Están listos para practicar? Of course. All right, then. Muy bien, entonces. Entonces nos vamos a ir a los grupos de nueva cuenta. Esto van a ser igualitos a los que estuvimos anteriormente, ¿verdad? Yo creo que estamos cabales. Así que, pues, vamos a ver. I'm going to stop sharing y ya les envío la fotografía, ¿verdad? Para que puedan ustedes entrar a los breakout rooms. Háganme un segundito. Vamos acá. Ok. Oh. Ok. The rooms are open. You might get into.
Rafita, ¿sí puede usar el micrófono o no? Teacher, por error le di ahora no. Mande. Me tenía que ir, pero le di ahora no. Ay, ahorita lo pongo. Uh-huh. Permítame. Rafael, si se puede enrolar al grupo o no. No puede utilizar el micrófono. Ok, no me contestó. Vamos a hacer algo. La voy a mover a un grupo y no le vaya a dar todavía. Le da hasta la segunda vez. Yo le voy a avisar. Todavía no le da. Vaya, ahorita sí. Intente unirse, Paolita. Hola. ¿Está verdad, Paolita? Sí, gracias. Ah, vale. Sí, por eso no tenía nadie, Marco. Estaba por eso solo. Ajá, por eso pedí ayuda ahí. Pero sí. Está bien, gracias. Sí, disculpe ahí que le estábamos ayudando a Paolita a entrar, ¿verdad? Para que puedan participar. Go, okay, pues. Gracias. Bueno. Vaya, puede exageremos. Okay. Bueno. Nice car, Jackson. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. It's her job. Here is the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they... ¿Quién fue así? Yo. Nightcar, Jason. It's your. No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. It's her job. Where is the suburb? No, it is downtown. My parents. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they... You finished, my friends? Sí, teacher, ya. Okay. Entonces, practíquenlo solo una vez más, ¿verdad? En lo que terminamos con los demás compañeros. Ok. Comienzo. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister's. She has... Terminaron. Ahí preguntamos, entonces. Sí. Miss, tenemos una duda en una pronunciación de una palabra. Dígame. En la de Ashley, donde dice, is her job where in the, y esa palabra, suburb, no sé cómo se pronuncia. Suburbs. Es bien extraña, un poco extraña la pronunciación, es suburbs. Suburbs. Con B. Suburbs. Y la otra es downtown. Esa es de dos. Es downtown. Downtown. Entonces, cuando se dicen juntas, es downtown. Downtown. Entonces, pueden empezar a practicarlas por separado ahora, porque son dos palabras en una. Es downtown. Downtown. Entonces pueden decir ustedes downtown. Uh-huh. My parents work downtown. Yes, ajá. Esa de my parents, ¿verdad? My parents work downtown. Parents. Sí, esas S's. Casi no me están pronunciando las S's.
Ahí no se la, algunos no se las escuchaba y otros sí, ¿verdad? My parents, ¿verdad? My parents. Ahí sería así de esa manera. Sí. Ok, thank you. You're welcome. Déjeme ver por acá que me aparece alguien que... ¿Y Eva? ¿Qué le pasó a Eva? Se salió. Ok. So, ahorita voy, solo voy a ver a sus últimos compañeros. Our house, so they take the bus. Okay. Bye. Ahora si vamos quieren a ahora cambiamos. Ok. Vamos a esperar el resto de la clase, ¿verdad? Vamos a esperar por acá el resto de la clase a que salga de los breakout rooms. Ok. Ya casi pues se nos va a terminar el tiempecito. Y va a tener otra oportunidad para platicar con sus compañeros también, ¿verdad? Veamos. Un par de segunditos más. Hola, dos, sí, probando. Yo me salí porque usted dijo que no esperáramos que cerrara. Y algunos esperan que se cierran, otros no, ¿verdad? No, bueno, yo siempre envío un mensaje donde les digo voy a cerrar los grupos, pero creo que nadie lo logra ver. Entonces, it's like, no estoy mucho de cerrarlo. De hecho, nadie lo ve. Parece que nadie lo ve, pero ahí está la opción que dice broadcast a message to all of the groups, ¿verdad? Poner un mensaje para todos los grupos, pero como que nadie mira el chat. Okay. Normalmente con el grupo que a mí me toca, hasta el último segundo estamos queriendo terminar la práctica. Eso está bien, pero lo bueno es que aprovechan, ¿verdad? Que aprovechan el tiempo y que siempre están repasando. Miren, no importa, ¿verdad? Cuántas veces ustedes lo hagan, aprovechen el tiempo y repasen aunque sea lo mismo. Al principio, cuando uno aprende un nuevo idioma, y esto, trátese no solo del inglés, sino que de cualquier otro idioma que ustedes vayan a aprender, siempre va a ser por repetición, ¿verdad? Nosotros vamos a repetir y a repetir palabras. Conforme el tiempo vaya pasando, vayamos avanzando, vamos a ir teniendo más vocabulario, pero al principio va a ser todo repetición. Así que si ustedes tienen a bien aprenderse algún diálogo, ¿verdad? O algo, pueden hacerlo, porque esa es una de las prácticas, al menos cuando uno empieza en la universidad, ¿verdad? Muchos de los maestros le asignan a uno una partner y hay un examen, ¿verdad? Que es un, bueno, ahí le hacen a uno todos los examen de todas las competencias. Entonces el examen de speaking es diálogos que has creado con tu pareja y que te los has aprendido, ¿verdad? Entonces entregas alrededor de 5 o 6 diálogos, se los das al docente y el docente escoge qué diálogo van a decir. Entonces hay que aprendérselos. Entonces les digo que facilita mucho porque al principio todo es repetition, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen a bien aprenderse algún diálogo, se van a acordar de alguna frase cuando alguien les haga alguna pregunta, porque muchas de las cosas son repetitivas. Así que es como un consejo nada más, ¿verdad? Cambien sus costumbres, vean más tele, escuchan más música, pero todo en inglés, para que su oído se vaya acostumbrando. Aunque vean los subtítulos en español, it doesn't matter. Lo importante es que su oído vaya captando, vaya acostumbrándose a los sonidos. Las developing. ¿Sí? Developing. Ajá, developing. El listening, ¿verdad? Entonces, estas conversaciones, si ustedes oyen, las conversaciones no tienen ningún sonido ambiental. Bueno, yo no tengo tanto sonido ambiental, a menos que pues, los perritos empiecen a ladrar. Entonces, no tenemos interferencia ambiental.
pero en una conversación real sí va a haber interferencia ambiental. Entonces, ustedes van a oír muchas cosas, van a oír ruidos de carros. A veces la persona con la que ustedes van hablando va manejando. La persona está en una parada de autobús, la persona está rodeada de más gente. Y pues el oído en español, nosotros discriminamos y ponemos atención a la persona que nos está hablando. Pero en inglés a veces es difícil porque no estamos acostumbrados. Entonces es de irse acostumbrando, ¿verdad?, del oído a tanto los sonidos ambientales como ponerle atención a lo que se está hablando, lo que se está haciendo, para que ustedes discriminen los sonidos. Cuando lleguen a su examen, ¿verdad?, de TOEIC, eso va a ser una de las cosas. La mayoría de las conversaciones tienen sonidos ambientales y son sonidos bastante estridentes, no son sonidos suaves. Entonces, perdón, lo que quiero informarles es que hay ocasiones en las cuales colocan, digamos, el inglés británico, y a mí me cuesta más entenderlo porque es como más cortado, no es tan fluido como el de la USA. Entonces, en ese sentido, bueno, yo lo que hago en mi caso, ¿verdad?, es que escucho, digamos, las noticias en inglés. Eso es algo que me ayuda bastante. Gente que habla, pero como que lo van siguiendo a la carrera. Entonces, y hay cosas que a veces suelen escaparse, por ejemplo, las preposiciones, como a veces son cositas así sencillas que parece que ni las mencionan. Entonces, como los periodistas. Exacto, parece que no las mencionas, pero es porque entrelazan todas las palabras, todo van diciendo prácticamente enchorizado, ¿va? Pero en mi caso eso es lo que hago, pero sí me cuesta entender el británico. Lo que pasa es que el British, miren, el inglés no es el inglés americano. Yo les decía anteriormente, al principio de la clase, el inglés es un derivado de las lenguas germánicas, es un derivado del alemán. Entonces, ¿cómo hablan los alemanes? Usted oye hablar un alemán y a pesar de que el alemán esté contento, se ve como que está enojado, ¿verdad? Pero es por eso, es por el acento que tiene el idioma. Ahora bien, los británicos, pues podríamos decir lo que tienen el inglés puro, ¿verdad? Literalmente ya lo derivado de la lengua alemana. Entonces es lo mismo, el acento de ellos es diferente. No es que sea más pausado, sino que ellos en este caso lo hablan políticamente correcto, ¿verdad? Es políticamente correcto. El americano no. El americano... Sí. Cuando yo le expliqué de que lo siento como cortado, me refiero a que va, por ejemplo, cuando dicen agua, por ejemplo, algunos dicen wa-a. Ajá, wa-a. Sí. Entonces, pero todo lo contrario en Estados Unidos es water. Ajá. Lo que pasa es que los americanos siempre buscan hacerlo más fácil, ¿verdad? El de ellos es, el punto es easy, ¿verdad? Lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. Por cultura, ellos así son. Ellos no se complican. Es sí o es no, ¿verdad? Pero no hay puntos medios. Y como usted dice, cuando están hablando, si ustedes ven la BBC, la británica, o la BBC de Estados Unidos, se van a dar cuenta que en este caso los americanos, como les digo, buscan hacerlo más fácil. Entre menos saliva gaste, para ellos, ¿verdad?, es mejor. Entonces, así es, esa es la situación. Pero tienen que acostumbrarse. Miren, ¿verdad? Sí, ahorita que tenemos tiempo para hacer un talking point, tienen que acostumbrarse a diferentes tipos de, en este caso, de pronunciaciones. Mire, el árabe no le va a pronunciar igual que un americano o que un británico. El asiático, mucho menos. Y los asiáticos corren más que los americanos. Entonces, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Tampoco va a escuchar un latino como que con el mismo acento, ¿verdad? Tampoco va a escuchar, pues, un australiano con el mismo acento, aunque hablan inglés también. Entonces, todos tienen sus diferentes acentos. Tampoco va a escuchar a alguien de por allá, de una guyanita, hablando igual que los demás, ¿verdad?
No, 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 todos tienen su acento diferente. Tampoco va a escuchar a un sureño, ¿verdad? En este caso, que son los de la parte sur de los estados, hablando igual que alguien de Nueva York, para nada. Entonces, hay que acostumbrar el oído a diferentes tipos de pronunciación y de diferentes tipos de persona, ¿verdad? Entonces, el otro módulo que tengan a alguien más, se van a dar ustedes cuenta que, pues, mi acento, el que probablemente el docente o la docente que tengan, o el facilitador o la facilitadora que tengan, es totalmente diferente, ¿verdad? Todos hacemos las cosas de diferente manera. Al final es lo mismo, pero diferente. Entonces, es por esa razón que también es bien necesario, pues, tener diferentes perspectivas, ¿verdad? En docentes, facilitadores, etcétera. Así que sí pueden, ¿verdad? Hagan cambios en su vida, traten de oír mucha música de diferentes grupos, diferentes bandas, de diferentes partes del mundo en inglés, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que no es igual, no lo hablan igual. Y su oído va a ser mucho mejor, ¿verdad? Van a desarrollar el oído dentro del listening. Está algo que se llama active listening, que es oír claramente todo el mensaje, ¿verdad? Y después ustedes van a poner una conversación y van a ser capaces de traducir toda esa conversación o incluso escribir la conversación junto con la persona que va hablando, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que van a tener, que lo van a poder hacer. Pero todo quiere de práctica, todo quiere de práctica. Ahora bien, no sé si hay alguien que tiene otro comentario o algo más. ¿O vamos directamente al diálogo que tenemos acá? Go to the dialogue. Let's go to the dialogue. Okay. Let's go to the dialogue. Shit, what's this? Regálame un segundito. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es. Ah, okay. Okay, perfecto. Gracias. Entonces vamos a ver lo del diálogo, ¿verdad? Acá tenemos nosotros, pues, lo que son esas partes. Fíjense que estaba escuchando a algunos de ustedes y en realidad, pues, no me mencionan las S's. En esta parte de acá tenemos parents, que sería, pues, la S, ¿verdad? Parents. Y también tenemos, pues, acá que sería it's, ¿verdad? No me están mencionando completamente todas las palabras. Entonces, no sé si es error. Podría decir que es de pronunciación o si hay algún problema con las contracciones. Me gustaría escuchar algún comentario. En mi caso, las contracciones. Las contracciones. ¿Por qué? Se dificulta mucho. A veces siento que me es más fácil decir it is que it. Porque siento que it me suena más como a como si solo fuera un is. Ah, ok. Ya veo. Vamos a poner entonces ahí atención en eso. En este pero caso. Solo una pregunta, perdón. Digamos que el it is, que es it is. Uh-huh. Sí, ya como contracción es it's. It's, yes. It's my sister's. It's my sister's. Porque el otro sería it de comer, ¿verdad? It, it, it's. Y una cosa es que tal vez yo siento que lo que estoy diciendo más que un sister's de sister's is, mm-hmm. como un sister's de plural, como si fuera hermanas. Ah, usted siente que lo está diciendo como hermanas, pero fíjese que este it's my sister's, no es my sister is, este es de mi hermana, ¿verdad? Es el posesivo. Entonces, este ya no sería el iris. Y si fuera, pues, en este caso,
No tienen que tener miedo, ¿verdad? Si es por una cuestión de miedo, lo que le puedo decir acá es de que por el arreglo que tiene la oración, ya sabemos que estamos utilizando un posesivo, por la forma en la que está la oración estructurada. Entonces, si fuera en este caso, my sisters, ¿verdad? My sisters, si fuera así, ¿verdad? Play outside, por ejemplo, allí sí fuera mis hermanas, ¿verdad? Mis hermanas juegan afuera, pero como acá nosotros estamos viendo nada más que le dice, nice car, Jason, is it yours? ¿Verdad? Aquí ya tenemos la pregunta del contexto, es tuya. Y él le dice, no, es de mi hermano, ¿verdad? Entonces no tienen por qué sentir ese temor de que ustedes están diciendo un plural o que están diciendo otra cosa. Sí es cierto, las palabras, yo los entiendo, suenan homófonas, ¿verdad? ¿Qué es homófono? Homófono es que tiene una palabra, pues por ejemplo, eat, ¿verdad? De comer, tiene el mismo sonido que este eat del pronombre, ¿verdad? Del pronombre personal. Entonces tienen el mismo, son homófonas, pero ¿a dónde yo voy a identificar qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, it's, ¿verdad? It's fish. Eso come pescado. Entonces, en este caso, lo que va a determinar lo que usted está diciendo es realmente el arreglo de la oración. ¿Verdad? Si es por ese temor que ustedes sienten que están diciendo algo más por la cuestión de las contracciones. Pero no. Acá lo que sucede es el arreglo de la oración. Si usted ya me pone algo más, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Sí les podría decir eso, ¿verdad? Porque algunos los escuché y la verdad es de que no tengan temor, no tengan ese temor. Sí hay palabras, ¿verdad? Como por ejemplo el dos y la preposición tú. Suenan igual, tú, ¿verdad? Tú, pero ahí depende de su contexto, de lo que usted está hablando. Si yo voy a estar hablando de un nombre o si voy a estar hablando de un lugar. Entonces, pues... Acá por el contexto de nuestra conversación o por el arreglo de la oración, yo ya sé que esto es un posesivo. Entonces no tengan miedo en esa situación, ¿verdad? De que va a pensar el que está recibiendo el mensaje que usted está diciendo algo más. No, por esa razón yo le doy los patrones. Porque si usted tiene un patrón, su oración va a estar estructurada de manera adecuada. Entonces no puede haber una falla en su mensaje, ¿verdad? No va a haber ninguna falla en el mensaje. Cuando la oración está bien estructurada, el mensaje va a llegar como debe de ser, independientemente de que usted tenga palabras homófonas dentro de su oración, ¿verdad? Eso no va a ser problema, la persona le va a entender porque va a ir en el correcto, pues puesto cada palabra, ¿verdad? Por decirlo así, tienen su puesto, tienen su lugar dentro de un patrón, así que no tengan pena por eso, ¿verdad? En el caso de usted, cuyo que me lo ha comentado de esa manera. Entonces no tengan pena por eso, ¿verdad? Yo los entiendo, sí suena extraño, porque suena raro, pero no hay problema, porque al final, si está bien arreglado, la persona le va a entender, ¿verdad? Y aunque ni estuviera bien arreglado, miren, hay gente que... ¿Qué les digo? Es una cosa terrible escucharlos hablar inglés porque literal hay que descifrar el mensaje, descifrar lo que están diciendo, porque no hay arreglo de la oración. Entonces uno, usted me está diciendo esto, está diciendo el otro. No, y se le entiende, ¿verdad? Y uno les comprende. Y les digo, uno, por ser latino, ¿verdad? Un hablante de segundo idioma, uno les comprende. Entonces, ustedes que saben a dónde va cada una de las palabras, pues muchísimo más fácil. Va a ser más fácil, ¿verdad? No sé si ahí pues le aclaro su duda, Julio. Dígame. Sí, me aclara, gracias. Yo creo que es como cuando en español decimos que Juan vino y que tomó vino. Al final el vino suena igual en ambos casos, solo que creo que depende del contexto, como dice. Exactamente. Juan vino y tomó vino, ¿verdad? Por decirlo así. Juan vino y tomó vino. Y ahí ya tenemos que llegó al lugar y bebió una copa de vino.
¿Es así? ¿Correcto? Okay, thanks. Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Ok. So, entonces, ¿verdad? Tenemos acá las S, lo que le decía, ¿verdad? Siempre pronúncienme las S, por favor, en la cuestión de los plurales. Es importante. Aunque yo le pueda entender, la persona con la que ustedes estén hablando les va a entender que es una cuestión plural, ya se sabe, ¿verdad? Pero ustedes tienen que pronunciarlo. Hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Tenemos mucha, muchísima necesidad de hacer eso. Así que no sé si hay alguien que gusta practicar o que tenga alguna otra duda o alguna inquietud con respecto a la pronunciación o algún comentario. Teacher, how do you say sunburst or sunburst cement? Suburbs. 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 Fíjense que ahí es un sonido entre una U y una O. Suburbs. 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 Y es así bien, bien despacito, podría decirlo, suburbs. Suburbs, suburbs, ¿verdad? Uh-huh. Esa también alguien me preguntaba, el downtown. Son dos palabras en una, ¿verdad? Lo aclarábamos anteriormente. Es downtown, 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 downtown. Pueden empezar a pronunciar una por una, ¿verdad? Primero down, después town, downtown. Imagine que en lugar de tener una O tiene una A, porque suena la O como una A. Entonces es downtown, downtown, en ambas cosas, ¿verdad? Downtown, y luego intenta decirlas juntas. Downtown, downtown, downtown. Y ya tiene ahí la palabra, ¿verdad? Que tenemos acá. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra palabra que ustedes tengan? Teacher, ¿podría pronunciar los pronombres que llevan ese? Así como ejemplo de la pronunciación. Estos, los que están contractados. Y los possessives como de ejemplo de la forma correcta de pronunciarlo. Vaya, fíjense que en los possessive si sería como este, ¿verdad? Que sería un possessive, en este caso, suenan como si fueran plurales. My sisters, my sisters, my sisters, my sisters. Y no hay otra manera de decirlo porque es la S la que está sonando, ¿verdad? My sisters, my sisters, my sisters. ¿Cómo yo voy a saber que es un singular pero no un plural? Lo que le comentaba yo a Julio, ¿verdad? Depende de lo que usted tenga después, ¿verdad? Depende de lo que usted tenga después. Si está escuchándolo, ¿verdad? En este caso, como por ejemplo lo que tenemos. My sister's car, ¿verdad? Ahí sería my sister's car. Como yo ya escucho que al final me lleva a un noun, yo ya sé que esto es un posesivo. My sister's car, right? My sister's car. Si fuera otra cosa, vamos a tener un par de ejemplos aquí, ¿verdad? Bueno, si se los voy a dejar esto, compréndase que outside va junto con la tercera oración, ¿verdad? Se lo voy a poner acá. ¿Alguien iba a hablar? No, ok. Veamos, ¿verdad? Tenemos nosotros acá, por ejemplo, my sister's car, my sister's sad. My sisters are playing outside.
Entonces al final tenemos sisters, 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 ¿verdad? Tres sisters. ¿Cómo yo voy a saber qué es cada una? Escuchemos esta, my sister's car. Al final, yo aquí tengo un noun. Entonces cuando yo tengo un noun, yo sé que esto ya es posesivo, ¿verdad? Esto es un noun, el carro de mi hermano, posesivo. My sister sat. Ah, entonces aquí mi hermana está. Entonces ya esta contracción, que en realidad pues es rara y diría que nadie la hace, sería my sister is sad. Yo tengo un adjetivo, estoy describiendo cómo ella se encuentra, ¿verdad? Y ahora tenemos la siguiente, my sisters are playing outside. Aquí ya estamos hablando en plural de mis hermanas, ¿verdad? Están jugando afuera. Y que como yo sé que esto es un plural y no va a ser cualquiera de las otras tres que tengo. Ah, porque simple y sencillamente aquí yo ya tengo un verbo que es el verbo be. Tengo otro verbo que es el verbo playing, ¿verdad? Que es el verbo jugar y outside. Ah, no hombre, esto ya es un tiempo verbal. Y este my sisters es un pronombre o en este caso un noun plural, ¿verdad? Y es el sujeto de mi oración, que son mis hermanas, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como estaría diferenciándose. Ahí lo que le va a depender es lo que va después. Si tiene un noun, si tiene un adjetivo o si tiene un verbo, literalmente. Un verbo de acción, ¿verdad? Entonces, lo que va al siguiente es lo que ustedes van a utilizar. De lo demás, por la pronunciación es igual como que usted está haciendo en plural. My sisters, my sisters. Este es como que si usted tuviera un, en este caso, un adjetivo posesivo, ¿verdad? It's, 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 ¿verdad? It's, it's, it's. Y no necesariamente va a ser un adjetivo posesivo por el contexto de mi oración, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención al contexto de lo que yo voy a estar hablando con la persona que voy a estar interactuando, plus qué es lo que yo tengo al siguiente. No sé si ahí explico un poco cómo sería la situación. Ustedes me indican. Igual la parte de my parents go downtown. Ahí sí ya se entiende que es plural, my parents work downtown, porque el mismo contexto. Bueno, más bien el contexto, sino que porque al final está el complemento. Correcto. Y si ustedes se fijan, aquí qué es lo que hay en medio del sujeto, que es parents y el complemento que es downtown. ¿Qué tengo yo aquí? ¿Una acción o verbo? ¿Una acción? ¿Acción? O el que comúnmente nosotros llamamos verbo. ¿Verdad? Sí, verbo. El que comúnmente nosotros llamamos un verbo, que es la acción, ¿verdad? En ese caso, trabajar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden irlos identificando cómo va el patrón. Vuelvo y repito, ¿verdad? Porque les hago tanto hincapié, el patrón toda la vida, todito, todo el tiempo, en todos los tiempos, va a ser lo mismo. Sujeto, verbo, complemento. O el famoso predicado de nuestro español, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Que le va a cambiar a usted el tiempo en el que va a estar hablando porque este es continuo, ¿verdad? Es presente continuo. Eso es otra cosa. Pero al final, el patrón siempre va a ser el mismo. Entonces nosotros tenemos que ir buscando el patrón o los patrones que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Lo que ya conocemos. Ah, aquí me está diciendo un adjetivo posesivo, ¿verdad? Is it yours? Ah, ok, entonces ya lo demás es posesión también, ¿verdad? Algo que deben de recordar es de que por lo general, con el que yo pregunto, yo contesto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si a mí me están preguntando con un posesivo, yo voy a contestar con un posesivo. Si a mí me están preguntando con un patrón normal, oración, ¿verdad? De yes, no, WH question, yo voy a contestar con un patrón de afirmativa, ¿verdad? O con un patrón de yes, no question. Y así sucesivamente, con el mismo que le preguntan, con ese mismo se contesta. Y eso cabe a destacar tanto en los posesivos como en el tiempo que a usted le están preguntando. Si a usted le preguntan en presente,
debe de contestar en presente, ¿verdad? Utilizando el presente. Si le preguntan en pasado, debe de contestar al pasado, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser así, siempre va a ser así. Debe de haber concordancia. Eso se llama subject verb agreement, ¿verdad? Van a tener siempre concordancia, su sujeto con el verbo y con el tiempo. Vamos a tener concordancia. Entonces, usted no puede tener un verbo en tercera persona singular cuando está utilizando un pronombre plural, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, deben de tener concordancia. Entonces, todo lo que usted haga debe de ser acorde. Si mi sujeto es singular, el verbo se va a ir a singular. Si mi sujeto es plural, el verbo se me va a ir a plural. Entonces, todo va a tener una concordancia, ¿verdad? Aquí no hay manera. Porque el idioma o el inglés no nos da esa apertura que yo puedo tener, ¿verdad? Una combinación de eso. Hay idiomas que sí, que le dan a usted una apertura donde usted puede hacer un cambio, ¿verdad? Incluso hay idiomas que cambian el género de ciertas palabras que nosotros ya tenemos establecidas, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como funciona, ¿verdad? Aquí no, aquí todo va bien. Por decirlo así, lleva su estructura y su fórmula, ¿verdad? Y siempre es así. Entonces, eso es un punto a favor para nosotros porque no vamos a tener donde perdernos. Entonces, ustedes van a poder hacerlo, ¿verdad? Así que, por eso siempre les hago hincapié o les hago los patrones, ¿verdad? Parece cansado, porque sí, parece, ay, la teacher, tanto patrón que nos pone, ¿verdad? Pero al final, ese patrón le va a hacer a usted recordar, así va. Así voy a hablar, ¿verdad? Y si su gramática es buena, su speaking va a ser bueno, ¿verdad? Porque entonces no va a tener problemas para hablar, porque gramática va amarradita o de la mano con el speaking. Entonces, por esa razón a veces yo me detengo, porque si yo les explico bien, ustedes van a hablar bien. Y eso es lo que a mí me interesa, que hablen bien. Pero también me interesa que sepan cómo hacerlo, ¿verdad? No solamente es producción y producción, no. Aquí hay más cosas, ¿verdad? Hay más cosas dentro de nuestro camino que ustedes van a ir aprendiendo, ¿verdad? Siempre pregunten por qué, para qué, cómo y cuándo, ¿verdad? Esas son las preguntas clave dentro del inglés. ¿Por qué, para qué, cómo y cuándo? Porque si yo sé el porqué de las cosas, ¿para qué lo voy a ocupar? ¿Cuándo lo voy a ocupar y cómo lo voy a ocupar? Yo no me voy a perder, ¿verdad? Usted no se va a perder. Entonces, tienen que preguntar, ¿verdad? Siempre pregunten. Ustedes no tengan pena, pregunten. Que si uno no sabe como maestro, está en la obligación de investigarlo, porque también uno crece, ¿verdad? El hecho que uno sea maestro no significa que lo sabe todo, créanme que no. Hay cosas que uno no recuerda después de tanto tiempo, de tanto año, que tiene que volver a estudiarlas. Yo vuelvo a estudiar con ustedes, ¿verdad? Todos los días aprendo algo nuevo. Sí, todos los días lo hago. Entonces, es lo mismo. Ustedes todos los días van a aprender algo nuevo. Van a escuchar una palabra, van a escuchar otra. Yo todos los días escucho palabras que a veces no doy que son, sino que por el contexto que el cliente me está hablando, intuyo el significado, pero en realidad no es que no lo sepa. Pero lo intuyo porque ya tengo el previo conocimiento de otras palabras que esa persona me está diciendo. Entonces, lo mismo le va a pasar a ustedes. Pero tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? De práctica, práctica, práctica. Así que así sería, ¿verdad? Esa es la manera que sería. Ya no fue el tiempo. Díganme si tienen alguna otra pregunta o algo más para que podamos just finish your work, right? Just 10 minutes. Perdonen ahí que estuvimos haciendo un talking time, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Ok. So, fíjense que casi no hemos trabajado dentro del libro, ¿verdad? Vamos a hacer la última práctica. La próxima semana vamos a seguir con este reading porque me interesaba que lo leyeran y lo escucharan. Pero vamos a hacer en estos 10 minutos la última práctica que tenemos ya de nuestro libro o el manual virtual. Y es esto. Dice que vamos a crear 4 questions with the auxiliary provide. Ask the questions and then write the answers. Les voy a solicitar que creen
cuatro oraciones, ¿verdad? O puede crear nomás solo una por cada uno de los auxiliares y posteriormente me den los ejemplos. Cuando estén listos o si ya tienen un ejemplo en mente, ustedes me lo dicen y yo lo escribo. I'm ready at the moment that you are ready. Voy a estar lista el momento que ustedes estén listos. Okay. One example, does he practice every day? Muy bien. Does he practice every day? ¿Y cómo me contestaría? Yes. Perdón. No, adelante, me va a ayudar, gracias. Se me ocurre, yes, he practices every day. Yes, he does practice every day. Okay. Mama. Vaya, si lo hacen así, era lo que les decía que era una doble confirmación, ¿verdad? El verbo no les va a cambiar. Sin embargo, el patrón o esa doble confirmación no es muy recomendable, no muchos la utilizan. Entonces, si me quieren dar una respuesta larga, me dicen así, yes, he practices, ¿verdad? Every day, practices every day. Si quieren quedarse cortos, ¿verdad? Porque es una yes, no question, ustedes dicen yes, he does, ¿verdad? Entonces, acá ustedes cogen. La doble confirmación, se les digo, sí, sí se utiliza. A veces, no todo el tiempo, no es muy recomendable, pero pueden hacerlo. Más sin embargo, le diría que no, ¿verdad? Por el momento. Entonces, si me van a dar una respuesta larga, dejémosla así como esta, como la primera. Y si va a ser la corta, dejémosla así acá. No es necesario en esta oración que ustedes me hagan toda la respuesta larga por el simple y sencillo hecho de que acá es una yes no question, ¿verdad? Entonces, al final, la persona, pues, o el otra persona que le está preguntando solo espera el sí o el no. Se lo digo, no porque sea malo contestarlo así, sino que por cuestión cultural, ¿verdad? El americano le va a esperar que solo le diga esto. Yes, he does. Y está ahí. El británico le va a esperar esto más esto, ¿verdad? Entonces, es como las dos caras de la moneda. ¿Verdad? Se le va a decir sí, sí practica, ¿verdad? Entonces, pues ahí es cuestión, just culture, ¿verdad? Es cultura. Entonces, usted escoge. No es malo, pero usted escoge, ¿verdad? Ese practice, no, practices es en pasado. ¿Cómo? Perdón. O sea, dice, yes, he practices every day. Es como decir, no, porque entonces no es que él practicaba, ¿verdad? No, que él practica. Pero si es un practica, ¿por qué dice practices y no solo practice? Ah, porque acuérdese que el verbo en la tercera persona se le agrega la S, ¿verdad? Los verbos en la tercera persona singular, en el presente simple, nosotros le estamos agregando la S, ¿verdad? Si va a ser pasado, como usted me está diciendo, mi oración va a cambiar totalmente y mi auxiliar también, porque yo le voy a agregar la D en lugar de la S. Ahora bien, esas oraciones en pasado,
Si ustedes se acuerdan de las reglas del presente simple de la tercera persona en singular, van a poder convertir los verbos al pasado, porque es lo mismo, con la única situación que lo que van a agregar ahora es de en lugar de la S. ¿Verdad? Entonces, todo, como les digo, aquí todo va de la manito, ¿verdad? Todo va de la manito, nada se pierde. Si usted agarra una y agarró todas las demás, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir por prácticamente solo por intuición, por decirlo así. Entonces, las terceras personas en el presente simple, singular, se les agrega la S, ¿verdad? Se les agrega la S. Eso es algo que tenemos que recordar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Ok. Ok, muy bien. Ya casi pues nos vamos. Vamos a hacer la siguiente. ¿Cómo sería? Yes. Do you listen to the class? Do you, perdón? Do you listen to the class? Ah, muy bien. Do you listen to the class? Listen to sería o listen to the class. ¿Cómo me respondería? Yes, I do. Yes, I do. Muy bien, bien hecho. Este listen to va acompañado de esa preposición, ¿verdad? Del to, casi siempre. Entonces, es igual que el go to. El go to también va acompañado de la preposición. Entonces, escucha la o la clase, ¿verdad? En este caso, escucha la clase. Y el qué es lo que escucha, por eso tiene la preposición. Con el go to es lo mismo. I go to the park, por ejemplo. Va para el parque. Entonces, es casi que lo mismo, pero siempre van juntos. Este listen to y el go to, ¿verdad? Entonces, eso nomás para que lo recuerden. Muy bien. Preguntas que tengan ustedes acerca de esto. Ya casi nos retiramos. Sí, Miss, yo tengo una pregunta. No se puede utilizar en el caso de esa segunda pregunta, no se puede utilizar sin el segundo to. Sin este. Así es. Sí se puede. Do you listen the class? Sí se puede. Ok. Sí se puede. En realidad, ¿verdad? Es lo que les digo. Hay cosas políticamente correctas y hay cosas que son aceptadas, nada más. Más sin embargo, no quiere decir que gramaticalmente esté correcto. Perdón, en ese mismo caso, digamos, el do you listen to the class o do you listen the class? Digamos en sí, ¿cuál es la diferencia en la traducción? O sea, ¿cuál es la diferencia si lo traducimos? No la tiene. Simple y sencillamente es, ¿escuchas la clase? Lo tenga o no lo tenga el tú, siempre va a ser lo mismo. ¿Escuchas la clase? En este caso, para no poner el tú, ¿verdad? ¿Escuchas tú la clase? Sería como que la completa traducción, ¿verdad? ¿Escuchas tú la clase? Pero como nosotros, ¿verdad? Siempre vamos acortando cosas, decimos, ¿escuchas la clase? Hasta ahí, ¿verdad? Sin mencionar el sujeto. Y la completa traducción sería, ¿escuchas tú la clase? Si quisieran hacerla como literal, palabra por palabra. Ese tú, nomás en la traducción, no pinta nada, ¿verdad? Sino que está ahí nomás. Gramaticalmente, siempre listen lleva esa preposición, ¿verdad? Escucha el qué, ¿verdad? Ese como tú es el que escucha, ¿verdad? ¿Qué es lo que está escuchando? Entonces, realmente era lo que les decía. Gramaticalmente, políticamente correcto, dentro de la gramática, es así. Aceptado dentro de la población, ¿verdad? En este caso, impuesto por todos nosotros los seres mortales, es así, ¿verdad? Entonces, no tiene diferencia, no cambia, no le tiene ningún contraste dentro de su traducción o dentro de la
del sentido de la oración no lo tiene, ¿verdad? Solamente que a esa situación de ponerle el tú es como lo que el libro nos dice, ¿verdad? Lo que la gramática nos dice. Y quitándoselo es como lo que regularmente la población, ¿verdad? Lo dice. Entonces así sería, ¿verdad? Es lo que les digo, cosas van a encontrarse con cosas que son aceptadas y así son impuestas, y con otras cosas que es lo que pues debería de ser, ¿verdad? Lo ideal, por decirlo así. Entonces, les invito yo a que conozcan ambas cosas, ¿verdad? Escriban lo ideal, produzcan lo aceptado, ¿verdad? Lo aceptado por naturalidad, lo ideal al escribir por sus exámenes, ¿verdad? Por su examen de TOEIC. Por esa razón, escriba lo que debe de ser, porque hay una parte donde uno tiene que escribir, y si eso no está bien escrito, le van descontando puntos a uno, ¿verdad? Le van descontando puntos. Entonces, produzca, hable lo aceptado, escriba lo legal, ¿verdad? Así podría decirles yo. Bueno, hasta acá pues llegamos esta noche, ¿verdad? Ya son las 2:02, ¿verdad? No sé si Eva se puede quedar el día de hoy. Sí. Sí, gracias, Evita. Entonces, pues, si tienen alguna otra duda, inquietud, pregunta, ¿verdad? Pueden hacerla dentro del chat de WhatsApp, ¿verdad? Pueden ir a descansar, nos vamos a ver el lunes, vamos a empezar unidad o sesión número 3, ¿verdad? Así que ha sido un placer verlos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, mis, descansen, bye. Cuídense. Good day. Good night. Okay, bye, good night. Good night, take care. Ok, vamos a esperar que los demás compañeros se salgan, porque si no, no va a ser uno y uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un repaso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, no hacemos realmente nada, ¿verdad? Solamente conversamos un ratito, ¿verdad? Entonces, en realidad es solamente para, ¿verdad?, conocerlo un poquito, saber cómo se siente con la clase, si está aprendiendo o si tiene alguna duda con algún tema, ¿verdad? Para que podamos platicar. Que usted me cuente, ¿verdad? Pues hasta ahorita no, porque he sentido que no me he sentido bien, solo una clase que no pude estar por el trabajo, pero de ahí he sentido que vamos lento. O sea, sí, en orden. Entonces, solo que hay un tema que, por cierto, se lo dije que le había pasado, lo de los números. Yo estaba con, yo pensé, bueno, yo me puedo los números, pero no todos estamos así igual. Entonces, estaba con una niña y me decía, ¿y qué me dijo? O sea, porque yo unía los números, no sé, por inercia, ¿verdad? Como aquí vamos de dos en dos, cuando decimos un número telefónico. Sí. Pero, y yo dije, pues chica, no se lo sabe, dije, yo sé que no sé lo que estoy diciendo. Pero me quedé, ah, sí es cierto, si no hemos visto así mucho los números, ¿verdad? Entonces... Sí. Me puse a pensar en eso, quizás él fue el único tema que, de verdad. Lo único que sintió con ella. ¿Ah? Lo único que sintió con ella, le dijo, con la compañera. Ajá, ajá. Pero de ella se había sentido, o sea, había ambas, yo sentía que iba con el ritmo, o sea, con los temas, despacio. Sí. Todo bien. Qué bueno, entonces. Ah, pues mire, y con la compañera hay que trabajar. Mire, la verdad es de que aquí hay personas que pues están dentro del CURS porque de verdad lo necesitan por el trabajo, ¿verdad? O en el trabajo se los están como que exigiendo hasta cierto punto
y dentro de nuestros años de estudio no nos gustó, ¿verdad? O no nos pareció, o a veces, ¿verdad? Nuestros maestros fueron un poquito mean con nosotros, malitos, ¿verdad? Entonces, muchos quizás quedaron con esa, con ese inconveniente y al final, ¿verdad? Es bastante difícil. Ya uno como adulto le cuesta más que a alguien más pequeñito, ¿verdad? De una edad menor que uno y todo lo demás. Entonces, yo los entiendo a veces. A los compañeritos, ¿verdad? Pero si ustedes se sienten bien, si está aprendiendo y si siente que vamos bien tranquilito, ¿verdad? A mí me alegra, porque el problema quizá... fuera que me digan, no entiendo nada. No, o sea, yo quizá, como yo traía una base, ¿verdad? Pero yo dije, no, voy a empezar desde cero, porque obviamente yo le contaba a una compañera un día de eso, de que a mí me daban 11 horas en el instituto, pero de esas 11 horas ni la mitad aprendí, o sea, ni entraba a clases, ni me gustaba, no. Entonces el docente es malísimo, aparte que escupía y todo, entonces yo odiaba ver inglés y tiene mucho que ver con el docente, ¿verdad? También, o sea, sí. Aparte que uno está aprendiendo un nuevo idioma y el docente que sea así, entonces como que no motiva, ¿verdad? Entonces, yo le comentaba eso, pero ella me decía de que ya no había empezado nada, absolutamente una que otra clase en básica. Y yo me quedaba, pues, ¿verdad? O sea, sí es cierto, pero... De ahí, yo dije, bueno, voy bien, siento que voy bien, la profesora es una misa y bien, o sea, va preguntando, va por pausa, saca dudas, dije, pero no me imaginé que me iba a topar con cosas así. Ajá, yo venía nula, decía yo, no sé nada, pero... Ay. Pero, o sea, sí, hay personas que como mencioné, ya son mayores, o sea, y es como que un poquito más complicado, más que una, o sea, literal, están con los hijos, y yo como que, sí. Así es, ya no te puedo con mi vida, y ellas aprendiendo inglés después del trabajo, ay, no. Sí, es bien complicado, fíjense que sí, bueno, a veces también uno como docente, ¿verdad?, tiene que ir actualizando. Hay que ir actualizando. Acá yo tengo mucha restricción en lo que puedo y lo que no puedo hacer en muchas cosas, porque como el video se va a YouTube, ¿verdad? Y ya ve que tantas cosas que YouTube prohíbe, ¿verdad? Por la cuestión de copyrights. Entonces yo tengo que tener un extremo cuidado y no puedo hacer tanta cosa, ¿verdad? Como ponerles una canción, como ponerles algo para cuando están trabajando, cosas así, porque lo bota inmediatamente YouTube, el video. Entonces, por cuestiones de copyright. Pero sí me gustaría hacer más cosas, ¿verdad? No es lo mismo. Y muchos están cansaditos, como usted dice, muchos están con sus niños. Yo los he oído ahí, ¿verdad? Están desde el celular, ni siquiera están desde una laptop. Entonces, es bien complicado. Les valoro el esfuerzo. Y tienen que esforzarse más también ellos por la situación, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Eva, muchas gracias por quedarse. Le agradezco mucho. Y si todo bien... Yo pensé que ya había pasado por mí porque como ayer se quedó Maritza. Sí, no, lo que pasa es de que me voy quedando con quienes voy viendo que están, ¿verdad? O que pueden. Siempre les pregunto, mire, se puede quedar, mire, tiene tiempo. Y a veces, la cuestión fue de que yo me quedé con Paola, Maritza no podía, después me quedé con Paola y así voy, ¿verdad? Voy viendo quién entra, quién está. Y a veces los que les toca no están. Entonces veo quién está, y no he hablado con ella. Ah, pues con ella me quedo, voy a preguntarle. Porque pues, sí, ¿verdad? No los entiendo. Con 10 minutos extra. Bueno, sí, pero muchas gracias por quedarse, así que yo me voy a quedar un minutito más porque cuando Zoom convierte, ¿verdad? No convierte completo, así que muchas gracias, Eva. Cualquier cosa estamos a la orden. Cuídese y pase gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches.